Hola a todos y a todas. Estoy aquí con sorpresa, Belinda. Hola. Y Belinda, ¿qué nos puede decir de tus navidades? Muy bien, me fue muy bien, me divertí con mi familia y comí mucho. ¿Comiste mucho Sí. y corriste? Sí. Y Belinda me estaba hablando de sus metas, ¿ah, Belinda? Ella se hace sus metas todas las campañas, ¿ah? Sí. Y a mí me impresiona tanto porque esta niña hace lo que muchos adultos ni siquiera piensan en hacer. So, dime, Belinda, ¿puedes compartir alguna de las metas? Quiero ganar $300 en mis campañas y quiero agarrar más gente a trabajar con y siempre A ver, trabajar con Avon, que sean parte de tu equipo. sí. ¿Y qué más? Y agarrar más más gente para que me compran de los productos. ¿Y dónde quieres ir? ¿Qué vacaciones te quieres tomar en este año? Quiero ir Disney. ¿Quieres ir a Disney, ¿huh? Sí. ¿Y a quién quieres ver ahí? ¿A las princesas o a Mickey o a Minnie? Mickey. ¿A todo el mundo? Piensa Todos. como yo, ¿ok? Cada vez que yo quiero, me doy una escapadita. Cada vez que, ay, me doy mis escapaditas a mirar a Magic Kingdom, que es el lugar, y me encanta ese lugar porque es un lugar donde vas para soñar, ¿verdad, Belinda? Sí. So, vamos a comenzar hoy con un entrenamiento. Quería que vieran a Belinda, que hacía rato que no se conectaban con ella, pero Belinda tiene su propio canal de YouTube. Todavía no puede estar en Facebook porque le queda un año más para volver a abrir su cuenta. Y pero ella está en Pinterest como Belinda Cruz Paz. Y también está Google. en Google Plus, en YouTube. So suscríbanse a sus canales donde ella comparte todos sus videos, su hermosa historia de niña, de empresaria, de decidida, todo lo que ustedes se imaginan de Belinda. Es mejor de lo que se imagina. So, gracias por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar el entrenamiento. Hola, Ibis. Y todas las que están aquí con nosotros, bienvenidas. El tema de hoy es cómo comenzar un negocio de Avon como nueva representante. Algunas de las cosas que son tan simples para hacer, pero que muchas veces ni las miramos, ni nos damos cuenta, y también no guiamos a las personas que están en nuestro grupo. Yo me hice algunas notas aquí de las cosas que yo les digo a mis representantes, cosas súper simples que se pueden hacer en la primera hora de comenzar el negocio. Primero quería hablarle de la campaña 3. ¿Qué te parece la campaña 3, Belinda? Me gusta. Tiene muchos especiales. El Little Red Dress, que es una fragancia nueva para el Día de los Enamorados. También tiene la publicidad del Boss Life con Lidia, la historia de Lidia. Esto es un libro que puede usar también para, no solamente para promocionar sus ventas, pero también para reclutar personas, como un tipo de conversación que pueden tener con alguien que ustedes encuentren. Estas son historias exitosas de representantes de Avon. Tienen la historia de Lidia, de Georgiana, que es una muchacha es joven que va a la escuela soltera.
Y tienen también la historia de Carlos y yo, donde compartimos un negocio de abón juntos. Así que cualquiera de esas historias que ustedes se puedan relacionar, conéctense con esas personas, esos prospectos, y esto, compartan su historia, el por qué ustedes comenzaron su negocio, su jornada, y que tengan bien claro eso. Porque si no tiene claro el por qué usted ha comenzado su negocio, pues no va a durar y va a llegar el tiempo en que usted se va a cansar y va a decir, no, no valió la pena. ¿Pero por qué? Porque simplemente no se tomó el tiempo de hacer cosas simples con consistencias. ¿Ok? El compromiso es muy importante y una vez que usted se haga ese compromiso, pues usted va a poder cumplir todas sus metas porque con el compromiso existe la consistencia. Primero les quería también mencionar el desarrollo personal. Yo y ayer estábamos, Belinda, en la cocina. En la cocina estábamos juntas mirando a Tony Robbins, ¿ah? Y él estaba dando un entrenamiento, no solamente en motivación, pero también es entrenamiento. Y Tony Robbins es uno de mis más importantes figuras. Él comparte el entrenamiento de la hora del poder. Y la hora del poder es básicamente, habla de cómo nosotros nos programamos mentalmente, cómo nos vemos y visualizamos nuestra vida, nuestros pensamientos, y que la mente no puede diferenciar lo que es real a lo que es ficticio. Yo he estado escuchando La Hora del Poder de Tony Robbins, la he estado escuchando por más de 3 semanas y cada vez que yo miro y miro de la manera que él manifiesta las, se llaman encantaciones, incantations, como es inculcarte, esa es la palabra, inculcarte pensamientos en tu mente de cosas que ya tú puedes visualizar. Y también él habla de cómo ya tú puedes sentir que el miedo se te va completamente por la manera que gratificas lo que ya tienes. Eso quiere decir que si tú estás grateful, si tú das gracias a lo que ya tienes, el fear, el miedo completamente se acaba. Poniendo estos pensamientos en la mente, como por ejemplo, él habla de cuando él corría, que por las mañanas, que él se mantenía motivado diciendo, yo amo a mi vida, I love my life. Puedes también determinar las cosas que ya tú quieres ver y quieres realizar poniéndotelas ahí mismo en tus pensamientos y que a veces nos llenamos de cosas que totalmente son ficticias y que no nos permiten salir adelante. Yo quiero que ustedes tomen en serio este entrenamiento y que por favor decidan salir adelante, decidan ver las cosas, ver su futuro más visualizado y que cambien por dentro antes de que todo lo demás cambie a través del desarrollo personal. Hola Rosa y Sonia. Sonia dice que se corta. No sé si tiene más recepción o no, pero lo voy a poner en YouTube.
Sí, Rosa, la mente es tremenda y aprender a manejarla de toda atadura. Exactamente. Y compartan todo lo que ustedes sienten, compartan todo lo que ustedes están enfrentando. Mira, Rosa te manda saludo. Belinda, es admirable, Rosa. De todas las cosas que ustedes están pasando, de todas las cosas que ustedes quizás se sientan incapaces de hacer por sus debilidades, frustraciones, por sus miedos, y empiecen a tomar algunos de estos entrenamientos para que ustedes puedan transformarse como la persona que ustedes quieren ver y poder guiar a su grupo. Okay, so ahí está mi segmento bien detallado de desarrollo personal, que a veces se me cae la lengua diciéndole a todas que a todas y a todos los representantes que por favor, esto es lo más importante. Okay, les quiero hablar de los primeros pasos. Una de las cosas que yo comparto con mi grupo, con un representante nuevo, la primera pregunta es, ¿ya abriste tu sitio web? Y cuando abre su sitio web, que estén seguras que escojan un nombre que sea cortico y que sea reconocido para que no haya, para que los clientes no se pierdan typeando todo tipo de nombre, que sea algo sencillo y corto. Lo otro es que bajen la aplicación que ya está puesta en Avon Social Media Center. Y una vez que hagan eso, ellas pueden o ellos pueden bajar toda la publicidad que ya está detallada con los hashtags, con todo la información y la escritura que ya ustedes pueden compartir en su sitio de Facebook. Y Belinda, como no tiene Facebook, ella lo comparte a través de Pinterest, Sí. y a través de Google Plus, ¿huh? Sí. Y también ella hace sus propios videos donde ella comparte su sitio web. So, eso es una manera también de poder que la gente vea, las personas vean, te conozcan como persona en vez de solamente una persona que vende Avon, que está atrás de esa pantalla. ¿Ah? Sí. ¿Qué les puedes decir de eso, Belinda? Que siempre enseñes a todos y que hagas más videos cada vez, pero yo no le hice unas veces, pero ya voy a estar más, voy a hacer más videos para puedo ganar más, para puedo vender más. Consistencia, Sí. ¿verdad? Sí, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas hacer tutoriales de productos? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué tienes en mente? Como productos, cómo hago, cómo está, cómo hago a pasar mis libros, porque va muy bien. Sí. Y como un tipo también de entrenamiento para poder ayudar a los otros representantes. Y si Rosa dice que usen el hashtag, la expansión es tremenda, el exposure es a millones de personas, ¿sí? Que usen los hashtags. Los hashtags es como poder, por ejemplo, si tú usas el hashtag, venda Avon, ¿okay? Es como decir que usted le va a poner su publicidad a otra persona que ya ha puesto su publicidad en ese mismo, usando ese mismo hashtag. Y entonces su publicidad va a estar en todas las demás publicidades y la persona le va a dar preferencia a la persona que ella se pueda relacionar. ¿Ok? So, si te escogió a ti, a lo mejor vio arriba de ese lugar, tu nombre, pues directamente fue y te contactó a ti. Pero la clave es la consistencia. Sí. Ok.
So, vamos a seguir para la próxima. Abra su página en su Facebook y usted puede directamente de su página hacer publicidad en los grupos de mercadeo. Los grupos que más son exitosos son las los productos, los grupos locales. Porque a veces en esos grupos locales no te penalizan cuando tú pones fotos de algún producto que quieras vender, que tengas en especial en tu casa. Y puedes hacer que esa persona lo vaya a buscar a tu casa en vez de tú directamente hacerle ese delivery. O quizás si haces un evento en esa área, poder hacer tu publicidad para decirle a la persona, ok, voy a hacer este evento, tengo estos productos disponibles, lo puedes ir a buscar a este evento. So, directamente poniendo una foto de ese producto, lo puedes poner directamente en el grupo y guiar a esa persona a ese evento que tú vas a hacer. Y Rosa dice, usen las palabras claves, belleza, labial, maquillaje, ventas, dinero, trabajo. Ve, todo eso son palabras clave. Gracias, Rosa, porque no me venía ni una a la mente. So, de esa manera, tú puedes poner un evento en los productos que estás vendiendo para no tener que añadir de tu horario, de tus cosas, ir a llevarle otros productos a otras personas. Yo no recomiendo que ustedes los envíen por correo. Si alguien no es local y no lo puede ir a buscar su producto, diríjanlo directamente a su sitio web para que ellos ordenen directamente de su sitio web. ¿Ok? So, lo tercero es ordene sus tarjetas de negocio. Yo uso vistaprint.com. ¿Ok? Y que en vistaprint.com hay un código que ustedes pueden bajar de Google que son 50% 500 tarjetas. So, en total, 500 tarjetas de negocio les sale a ustedes en $14.98, creo que es. ¿Trajiste tus tarjetas, Belinda? Para hacer la bombita. Bueno, son bien simples las tarjetas, solamente por adelante, poner su sitio web, su startabon.com, el código de referencia con tu el código de referencia con tu referencia y de esa manera poder publicitar donde quiera que tú vas alrededor de tu horario, poder publicitar tu sitio web y la oportunidad de que la persona entre al negocio. Ahora, lo otro es hacerse las metas. Una de las cosas que yo le enseño a un representante nuevo es cómo ganar los primeros $200. Y a veces cuando hablamos con los representantes nuevos, no saben cómo hacerse metas. No saben ni siquiera qué son metas. Okay, pero si tú les das como un tipo de dirección, si les das como un tipo de idea, los puedes guiar para que ellos hagan su primera meta. Y para mí, la primera meta que yo les quiero dar a ellos es cómo ganar sus primeros $200 cada 2 semanas. Y les digo, es simple, véndele a tus primeros 20 clientes un mínimo de $25. O sea que ellos se van a buscar sus primeros 20 clientes para ganarse sus primeros $200. Yo estimo exactamente la cantidad de clientes que tiene una persona por el averaje de la cantidad de orden que tiene cada campaña. Si una persona tiene una orden, por ejemplo, de $100, me dice, mi orden fue solamente de $100. Y entonces yo le digo inmediatamente, ok, déjame
déjame estimar que tienes cinco clientes. Y me dice, sí, ¿cómo sabías? Porque siempre calculamos el averaje de pedidos de cada cliente que sea un averaje de $25. O ese es el averaje que tú te quieres poner. ¿Ok? So, si tienes una orden de $500, vas a ganar $200 a un 40%. Eso lo haces con 20 clientes. So, yo no les digo, vende $500. No. Véndele a 20 clientes. Véndele a tus primeros 20 clientes para que ganes tus primeros $200. ¿Ok? So, ¿qué les parecen? Chequen su Facebook para ver cuántas amistades tienen. Seguro que sí. Ahí mismo pueden sacar todos sus pedidos. Préndanle GPS. Si su grupo es exitoso, su éxito viene solito. Exactamente. Y ustedes son el ejemplo. Y cuando yo comencé, yo sacaba a mis representantes nuevos. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo, ni la mitad de lo que soy ahora, ni lo que sé ahora. Y yo no me considero una experta, pero sí me gusta poder compartir con ustedes lo que a mí me funciona para que ustedes puedan crear su propia confianza. So, cuando yo comencé, yo sacaba a las representantes nuevas, vamos a salir a trabajar, a prospectar, vamos a aprender de una de las otras. Quizás una de las personas es mejor haciendo otras cosas que tú no haces mejor. Por ejemplo, cuando yo comencé, mi manera de prospectar era haciendo eventos porque era una persona extremadamente tímida. Todavía lo soy, pero ya eso lo he superado. Lo he superado bastante. So, una vez yo salí con una de mis representantes. Su nombre se llama Dania. Ya no está en el negocio conmigo. Pero Dania llegó a mucho, mucho, mucho. Y estábamos una vez haciendo el tailgating. Y ella, estábamos esperando a que las personas vengan. Y Dania estaba frustrada. Decía, esto está muy muerto. Y agarró una bolsa, y agarró muestra, y agarró de todo. Y se fue por ahí a caminar. Y fue más exitosa que yo estar parada ahí esperando a las personas. So, de esa manera yo pude aprender de ella que no es solamente esto, estar parada en un lugar, sino que poder caminar, poder encontrarse a otras personas, es algo que aprendí de ella, que si yo hubiera trabajado yo solita, quizás nunca me hubiera dado cuenta que podía hacer algo semejante. Y como les digo, yo era completamente nueva. En otra oportunidad que fuimos a hacer puerta en puerta, yo no sabía que era puerta en puerta, pero una vez que lo visualicé con otra persona, pues ya me di cuenta, ay, qué fácil es, pues ya lo comencé a hacer. So, ustedes pueden aprender mucho solamente diciendo, vamos a trabajar juntos, vamos para que veas cómo yo trabajo y para verte cómo tú trabajas y poder aprender de una a la otra. So, es importante eso, que hagas tus actividades y que escribas. Yo tengo mi calendario, mi journal, y esto yo lo llevo a todos lados, porque yo me hago mis notas. A veces yo estoy en momentos de pensar, de programar, y empiezo a generar ideas. So, enseguida, en vez de ser una idea que se me queda, yo enseguida la escribo y me pongo a desarrollar esa idea. Eso es importante, que tú mantengas todas tus ideas, todo lo que tú piensas en un calendario, en una agenda, donde tú puedas directamente regresar y mirar todo lo que has hecho y el tiempo que le has dedicado a esa actividad para que puedas determinar lo que puedes hacer más o menos
de acuerdo a los resultados que tú tengas. Si este día tú trajiste más clientes y vendiste más productos, pues entonces vas a ver qué actividad hiciste que te va a permitir que continúes haciendo y recibiendo mayores resultados. Mientras más cosas hagas, más experiencias vas a crear, ¿ok? Aquí no hay ningún tipo de magia diferente, todo es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Y lo más importante, que nunca te rindas. Déjenle saber a ese representante que por lo menos trabajen, le den a su negocio la posibilidad de que estén en negocio por lo menos por 6 meses, porque eso les va a dar la oportunidad de ver si les va a funcionar o no. Y por supuesto, no es estar 6 meses y esperar que su negocio se caiga. Es 6 meses de poder decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a trabajar en esto. And Belinda ha estado conmigo en los eventos también de Magic Bus. Y en los eventos de Magic Bus, ella pudo ver cómo yo trabajo. Ella también llevó sus productos. So, todo eso no solamente te da a ti la confianza, sino también le da la confianza a ese representante que estás trabajando. Como último, quiero hablarle de las bombitas. Las bombitas son una manera de conversar con una persona. Es darle la información en la mano a una persona para que esa persona tome la oportunidad de entrar al negocio o de comprarle a usted en línea o de cara en cara. So, les voy a enseñar una opción que yo hago para promover las ventas en línea. En las ventas en línea, a veces tú envías un libro. Los libros valen $1 con envío y todo si usas este servicio. Pero en este caso, si tú envías una bombita a un cliente que ya te ha comprado por el internet, lo pones en un sobre, nada del otro mundo, y le pones, se lo voy a leer lo que yo le pongo. Gracias por ser mi clienta en línea. Aquí le envío una muestra de gratis para usted. Se la pongo aquí afuera para que ella vea que viene de mí y que tome interés en abrir lo que yo le estoy dando. So, usted toma la lista de clientes que ya le han comprado en su sitio web, que estén en un lugar remoto, y les puede enviar una pequeña nota. Ahora, cuando lo haga por primera vez, lo puede hacer genérico, pero ya cuando lo haga a menudo, lo puede hacer una vez al mes, envíele las muestras nuevas y un mensaje que puede decir, aquí le envío la nueva muestra del perfume tal o la nueva crema tal, disfrútelo, gracias por ser mi cliente, y pan, y se lo envía a ese cliente para que de esa manera usted pueda desarrollar su contacto con las personas que le están comprando a usted por sitio web sin tener que romper su bolsillo. Esto lo que le cuesta es un poco de dinero, ¿ok? Ahora, lo que yo le pongo en las bombitas, como ustedes ven aquí, es hojas de libro. So, usted puede poner de 2 a 4 libros, okay, a 4 hojas del libro, y ponerlas aquí en este sobrecito. Estése segura que atrás usted le ponga su sitio web y le ponga su startabones.com con tu código de referencia, para que cuando estés creando una conversación con esa persona, que le puedas decir directamente dónde ir para comprar o para comenzar su negocio. Y esto es tan simple como ponerlo aquí, ¿ok? Y a medida que usted vaya haciendo esto más a menudo, pues entonces le envía sus muestras nuevas. Otra de las cosas que
que voy a comenzar a hacer, y tomé la idea en la llamada de en vivo de esta mañana, una de las representantes que dice que hace newsletter con sus clientes. Yo hacía eso antes y me era muy exitoso. Yo le hacía un newsletter, a ver si puedo poner la que yo tenía anteriormente para que las vean. Voy a empezar a hacer otra vez. Ahí yo les ponía la clienta que se ganó la rifa en esa campaña. Ponía también los productos nuevos, los especiales. Dónde ir, también que yo aceptaba referidos, por cada $25 se da un ticket para una rifa de gratis, por una orden de $50 yo siempre le daba un producto a la cliente para que pueda probar un producto nuevo y me lo siga comprando. Pero si no quieres invertir en un producto, pues otra de las cosas que hago es que yo les doy. Esto es un paquete de 5. Yo les digo, esta es la crema nueva. Esto, aquí tienes un supply de 5 días, ¿ok? 5 aplicaciones tienes. Pruébala. Esta crema es comparada a una de $300 de Lancome y está a $35. Va a subir a $70. Así que te invito a que la pruebes, es espectacular, mira mi cara, lo bien que se me ve. Y de esa manera, en vez de invertir en un producto completo, estás invirtiendo en 5 muestras que le vas a dar probar a la persona que ganó en esa campaña, ese cliente que ganó. También lo puedes hacer con los frasquitos de perfume. Ok, felicidades a tal y tal, se ganó esto, un frasquito de perfume, y es una muestra que lo que te cuesta es mínimo. Ok, so eso, aquí están algunas ideas. Si tú haces alguna de estas cosas consistentemente, algunas, no tienes ni que hacerlas de todas, escoge la que más te guste y desarróllala. Si es tu sitio online, entonces ya sabes que tienes que hacer publicidad consistente. Ya sabes que tienes que enviarle a tus clientes la publicidad, las muestras, para que puedas continuar teniendo las órdenes en línea. Y haz tu reto de 20 bombitas todos los días. A veces cuando yo salgo, a mí me gusta hacerlo antes de entrar a la tienda a comprar los mandados, porque si yo lo hago entre la tienda, yo pierdo como el impulso. So, lo que yo hago es, ok, voy a repartir mis 20 bombitas. Tomar agua, he hablado mucho ya. Voy a repartir mis 20 bombitas y ya me voy para la tienda. Voy a demorarme 30 minutos prospectando aquí afuera, o una hora, lo que tenga, y después irme a la tienda. Siempre tienes que dedicarle un tipo de tiempo para que veas cuánto te demora ese tipo de actividad que estás haciendo. Y a veces llegamos a hablar con las personas, a veces las personas se quedan a hablar con nosotros. Le tenemos que dedicar un poco más de tiempo a ese prospectamiento, a esa conexión. Pero a veces yo soy una persona extremadamente tímida cuando se trata de dirigirme a una persona. Me he mejorado mucho, pero todavía me cuesta mucho. A veces, si estoy sola prospectando, me demoro y ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tengo que contar hasta 20. Pero una vez que haga ya ese primer contacto, ya el excitement, ya dice, ay sí, y le voy a dar a este, y le voy a dar a la otra, y ya, y ve, y si te dicen que no importa, pues te vas para la otra, y te dicen que sí, oh wow, me dio el nombre, el teléfono. So, ya desarrollas otro tipo de entusiasmo, y todo eso se te ve cuando estás hablando con esa persona. So, es importante que cuando ustedes se dirigen a una persona, que sean,
que les pidan por su teléfono. Hola, estamos promocionando. Soy representante de Avon. Estoy buscando clientes y personas que necesiten la oportunidad de ganar dinero. Esto es para ti. Y si te dicen, oh, me gusta, me encanta. Perfecto. ¿Cuándo te puedo llamar? ¿Mañana a qué hora? Y ya esa persona, si te dice, oh, a esta hora, que ya te está llenando la información, el nombre, teléfono, y ya tienes ya una conexión. ¿Ok? So, espero que esto le haya ayudado. Haga su website, baje la aplicación en Avon Social Media Center, ordene sus business cards, abra su página de negocio, hágase sus metas, actividades que produzcan resultados y nunca se rinda. ¿Ok? So, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo video.